Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy jueves 24 de agosto celebramos la fiesta del apóstol San Bartolomé apóstol. Hermanos, hermanas, démonos prisa, celebremos la historia, ya sabemos la enseñanza que derivamos de cuando celebramos la fiesta de un apóstol, el antes y el después. Antes y después. El después es cuando un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, se decide a vivir con toda su, con todo su ser, con toda su fuerza, el discipulado. Cuando ya Dios es todo en todo, en ese discípulo, en esa discípula. No siempre estamos a la altura de nuestra vocación. No siempre vivimos el seguimiento con la radicalidad de vida. Los apóstoles vivieron un antes cuando estaban con Jesús. No siempre estaban atentos a la altura de su elección. Había violencia entre ellos, mucha mundanidad. En el momento más decisivo de la vida del Maestro, todos lo abandonan. Pero después del acontecimiento de la Pascua y Pentecostés, ya estos hombres, los doce, vivieron una vida en santidad. Los doce vivieron una vida en santidad. El pobre Judas no cumplió su misión, fue sustituido por Matías, y Matías terminó en santidad, hermanos y hermanas. Hermanos, hermanas, urge esta vida en santidad, urge buscar la iluminación, el estado de santidad, el estado de gracia, el despertar. Decimos, hermanos, hermanas, que necesitaríamos unos 35 hombres y mujeres iluminados, 35 seres humanos iluminados, conscientes de su esencia, hombres y mujeres despiertos, despiertas, en un estado de santidad, que graviten en torno a la voluntad del Padre, con una vida sobrenatural plenamente desarrollada, hombres y mujeres configurados con Cristo. Urge esto, hermanos y hermanas, porque andamos mal, muy mal. La humanidad quiere alejarse de Dios. Y mientras más se aleja de Dios, más se deshumaniza. Mientras más se aleja de Dios, más se enloquece, más pierde la razón. Y qué lástima, hermanos y hermanas, que los seres humanos utilicemos esta facultad tan hermosa que Dios nos ha dado, la inteligencia, para hacer el mal, para autodestruirnos. Siempre comento, desde que me lo comentaron a mí, un señor que me decía que el 70% de la riqueza de la humanidad se utiliza en armamentos bélicos. Pero ¿cómo es posible en una época de tanta ciencia, de tanta tecnología, donde la inteligencia ha llegado a un grado sumamente elevado, que en vez de humanizarse, de crecer en la bondad, en la paz, en el amor, utilicemos todos los recursos en autodestruirnos? Un 70%.
y hombre sobre todo utilizando toda su capacidad de inteligencia para armamentos de guerras. Andamos mal, hermanos y hermanas. Estamos destruyendo la madre tierra. Esta ola de calor, hermanos y hermanas, es un producto del calentamiento global, del efecto invernadero. Andamos mal, hermanos y hermanas. Y esto solo se soluciona con una vida espiritual. Hombres y mujeres conectados con su esencia, conectado con la madre tierra. Cambiar sus hábitos de consumo del gran mal de este siglo XXI y del siglo XX. Este hábito de consumo desenfrenado de los seres humanos que ha contaminado y ha dañado el planeta Tierra. Necesitamos, hermanos y hermanas, cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos un nuevo paradigma, hermanos y hermanas. Un nuevo paradigma. Démonos prisa, aceleremos la historia y que comience el después en nosotros. Un después espiritual, el después de la conexión, la inteligencia despierta. ¿Por qué no una memoria absoluta? Conexión, conexión con el todo. Espiritualidad, espiritualidad, espiritualidad. Y decimos, hermanos y hermanas, que bastarían 35 seres humanos despiertos para que la humanidad retroceda y no siga avanzando a su autodestrucción. Y vivamos en un espacio más confiable. Estamos al borde del colapso, hermanos y hermanas, del colapso bélico o bien ecológico. Despertemos, vivamos una vida más sencilla, más en contacto con la madre tierra. Un consumo adecuado. Un consumo adecuado que no destruya nuestra casa común. Espiritualicémonos, hermanos y hermanas. Recuperemos nuestra capacidad de pensar, de reflexionar. Y esto es como la gran paradoja. ¿Cómo es posible hombres y mujeres con tanta capacidad intelectual de pensar, de inventar, no seamos capaces de abrir los ojos? ¿A quién se le ocurre, ponerle una dinamita, una bomba a su propia casa para explotarla con su familia adentro? Niños. A un loco, una loca. Pues lo que estamos haciendo nosotros, hermanos y hermanas, dañando permanentemente el planeta, destruyendo ríos, montañas, contaminando las aguas, dándole satisfacción al cuerpo en detrimento de la madre tierra, dándole satisfacción al cuerpo en detrimento de la tierra. Despertemos, hermanos y hermanas, despertemos. Y vamos a despertar, hermanos y hermanas, con la espiritualidad. La espiritualidad nos conecta, nos hace abrir los ojos.
Señor, ábrenos los ojos para que veamos y volvamos a ti. Señor, ábrenos los ojos para que veamos y volvamos a ti, amado Padre. Ayúdanos a salvar el planeta. Ayúdanos a usar bien la inteligencia para conservar el planeta, favoreciendo la salud, la educación. La buena distribución de la riqueza. Que desaparezca, Señor, la violencia, las armas que destruyen a otro ser humano. Ayúdanos, Padre Santo, a construir tu reino aquí en la tierra, donde no se necesita armas para hacer daño a los demás. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.